Hola mi Sportstream, bienvenidos a la simulación entre Colombia y Chile. Veamos qué pasa en este partido. Vamos a decir que es un encuentro que se juega en la Arena de Corinthians, en este caso el viernes a las 6 de la tarde, hora peruana. Un partido, creo que es el partidazo de estos cuartos de final en la Copa América de Brasil 2019. Un partido que sí es de pronóstico muy reservado. Veo acá a Chile, al bicampeón de América, frente a Colombia, que es uno de los equipos con mayor dinámica en el continente en la actualidad. Un equipo colombiano muy alegre, con jugadores arriba que son casi imparables en el ataque. Mediocampistas también muy interesantes que ahorita vamos a empezar a revisar. Pero creo que este partido al menos no hay un claro favorito. De hecho el equipo chileno ha venido creo de menos a más. Empezó este año no jugando muy bien los amistosos. Y sin embargo, la Copa América se encontró un equipo, creo, sólido. La goleada frente a Japón, luego la victoria frente a Ecuador también, que lo clasificó ya a la siguiente fase. Luego, lamentablemente, perdió con Uruguay y perdió el segundo lugar. Lo mandó a jugar contra Colombia, y de hecho ese partido contra Uruguay y Chile hace que los uruguayos vayan a jugar contra nosotros los peruanos y Chile vaya a jugar contra este equipo colombiano, porque faltando 10 minutos el partido de cuarto de final era Chile y Perú. Lamentablemente para los chilenos y para nosotros al final se nos dividen los caminos. Chile va a jugar con Colombia, Perú con Uruguay. Y vamos qué pasa mañana con 13 partidos de Uruguay-Perú. Y no se olviden que hacemos un directo especial para todos ustedes, con las reacciones, con la previa en vivo, la previa grabada y el post partido también con los goles. Así que suscríbanse al canal porque estamos con toda la Copa América hasta la final. Por si acaso estamos, no solo con Perú, estamos también con este partido de Chile y Colombia, estamos con el partido de Brasil. Y así hasta la final, así que por suscribirse al canal. En cuanto a este partido, vamos a decir que para mí no hay un claro favorito. De hecho Chile también es un equipo con mucha dinámica. Lo vimos contra Uruguay. Uy, acá están. El remate tiró Ospina, ataja el remate de, me parece, de Sánchez o de Vidal. Bueno, la cuestión que este partido le decíamos, Chile también está yendo de menos a más. Había también muchos periodistas, también incluso chilenos, que están despotricando en contra de Reinaldo Rueda, que es el entrenador de chileno. Muchos incluso no lo querían porque no estaba teniendo una buena temporada, pero al menos esta Copa América ha demostrado que es un equipo chileno que, si bien no tiene todavía las figuras en el 100%, nuestro amigo Sánchez, el niño maravilla Sánchez, no ha estado en una temporada regular con el Manchester United de Inglaterra. De hecho solamente un gol nada más en la Premier League en todo el año. O sea, ha sido terrible con las lesiones y la suplencia en el Manchester. No lo ha traído mal. Incluso muchos chilenos periodistas estaban pidiendo que no venga Alexis Sánchez porque creían que está en un buen nivel. El mismo incluso Rey Arturo Vidal también está jugando bien. Incluso vino con un par de... Uy, acá una falta cerca al área, un tiro peligroso. Le decíamos al mismo Arturo Vidal, no venía del todo bien con el físico, el tema físico lo tenía mal traer. Felizmente, al parecer se ha recuperado del todo y está y va a jugar este partido. De hecho acá lo tengo acá en la simulación con el tiro libre. Vamos a ver qué pasa este tiro, el remate, el tiro, ¡oh! Y la saca de tirada. Entonces Chile no está yendo muy bien en esta Copa América. Si bien era el bicampeón, si bien era un equipo que el año pasado tampoco no clasificó al Mundial de Rusia, voy a decir que es un equipo chileno que creo que se las trae. Para mí es un equipo chileno que por ahí puede dar la sorpresa, eliminando un buen equipo colombiano que, por si acaso, para mí es favorito con Uruguay, con Brasil. Es uno de los claros favoritos ganar la Copa América. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto voy a decir que este partido es pronóstico reservado. Yo no veo un claro favoritismo ni de Colombia ni de Chile, a pesar de que he dicho que es el favorito para ganar la Copa América. Yo la verdad esperaba que jugara por ahí con un rival un poco menor, por ahí puede ser Ecuador tal vez, el grupo C, o incluso contra nosotros también, contra Perú del grupo A, pero al final las cosas se dan contra Chile y va a ser un lindo, pero un lindo encuentro. Ojalá entonces que Colombia pueda encontrar también el juego adecuado frente a este equipo chileno, porque va a ser también tremendo. Así que vamos a ver que esto mejora. Al menos acá en la simulación está haciendo un partido, creo, trabado. Al menos un partido que está tratando de encontrar un claro dominador, pero no lo encuentra. Chile y Colombia están casi neutralizando. Acá lo tenemos a Dubán Zapata, que también es otro portento físico en el ataque. Va a ser dificilísimo para la defensa chilena que pueda contenerlo, pero vamos a ver si esto mejora con los goles. Yo creo que un gol habría todo el partido. Espero que sea así, porque esto no pinta para... O acá el remate tiró casi. La defensa está tratando de encontrar el rival, pero no lo... La defensa trata de encontrar se está tratando de sobreponer sobre los ataques, pero vemos que hay mucha impresión y hay mucha pierna fuerte por parte de... No es un partido para nada vistoso, nada de lo que estamos viendo en las fases previas. De hecho, Colombia y Chile han jugado mucho mejor en los partidos reales, incluso las simulaciones que hemos tenido acá en el canal han jugado mucho más que este partido, no han hecho prácticamente nada. Chile incluso tiene más remates que Colombia, así que para mí es un partido muy cerrado y creo que el que mete gol es el que va a ganar al final. A un gol hace diferencia aquí en este partido, ojalá que esto mejore el segundo tiempo. No se olviden de Sportstream que después de este partido en vivo hacemos un directo especial para todos ustedes para ver los mejores goles, mejores jugadas, el chat con ustedes que va a ser muy importante. Este partido va a las 6 de la tarde, hora peruana, le decíamos, así que a las 8 más o menos haremos un directo especial con ustedes para ver todo lo que les he dicho de este partido impresionante, que para mí, repito, es el partido que tiene más morbo, creo, el partido que es más parejo de los cuartos de final, porque en los demás cuatro partidos creo que hay claros favoritos, Brasil, por ahí Uruguay frente a nosotros, lamentablemente frente a nosotros, incluso Argentina es favorito frente a Venezuela, a pesar de que he dicho que también al menos en la previa no era tanto, yo voy a decir que sí, era un poco, era más que todo equilibrado ese encuentro, pero en este partido sí hay una clara igualdad, ¿eh? Le decíamos, Chile, si bien no tenía jugadores en las, exactamente todos los jugadores en muy buenas ligas, bueno, tiró, ¡gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Aparece el 1-0. No, está en offside, no puede ser. En ese caso le cobran a Eduardo Vargas el offside, no sube al marcador, así pues está por una pierna, está adelantado Eduardo Vargas, que de hecho ese paso Eduardo Vargas está empatado con Paolo Guerrero, nuestro Paolo, está empatado entre los goleadores más, los más grandes goleadores en la Copa América en la actualidad, o sea, en incompetencia aún, ¿eh? Por ahí un gol de Vargas podría darle el liderato, al menos en goles, en cuanto a la Copa América en goles en actividad. Sí, ojalá que Guerrero lo pueda superar el sábado con una goleada histórica frente a Uruguay. Se ve complicado, pero la esperanza es mínima cuando se pierde. Uy, acá se escapa. Eduardo Vargas va a seguir por la revancha, el remate, el tiro. La abuela, el chileno. No puede marcar frente a Colombia y la tenía solita. Mira, era casi un mano, bueno, frente a Ospina, el remate y la saca de allá. Entonces decimos, este partido va a ser muy complicado para ambos. Le está acomodando acerca de la plantilla de Chile. Es una plantilla que tiene una mixtura entre jugadores de afuera y jugadores de la liga local chilena. Está en el arco, creo, el mejor que ha estado en el arco chileno es Gabriel Arias. Un arquero que si bien muchos al comienzo no lo querían porque estaban, todos tenían al capitán, al creo, capitán de Chile. Lo estaba haciendo muy bien, creo. Uy, acá sí, remate, tiró nuevamente Ospina, la saca al córner. Ya a esta altura del partido de la simulación, Chile es claro favorito frente a Colombia, al menos está rematándole el rancho, como dicen en Uruguay. Argentina le está rematando el rancho a pura patada, y si no es por Ospina, hace rato ya estaba en ese encuentro, ¿eh? Faltan 13 minutos esta simulación y está empatando, pero Chile está haciendo mucho más que Colombia, por si acaso. Le decíamos, entonces, Chile con el arco, le decíamos, con Arias, en la defensa está con Jara, con Boseyur también, con Maripán, es un central bastante alto, creo que también puede dar bastante problemas al ataque colombiano, pero esta defensa, a pesar de todo, es una defensa relativamente joven. Maripán, 25 años, por ahí Pablo Díaz, 24 años, también otro defensor que no está jugando titular. Igor Lichnowski, que jugó con Uruguay, también apenas 25 años. Por ahí Oscar Carapazo, 28 años. O sea, la mayoría de jugadores aquí en la defensa hay una pequeña renovación. En medio campo, por ejemplo, tenemos entre los jugadores más jóvenes, tenemos a Ángelo Zagal, también 26 años. Por ahí Eric Pulgar, que también jugó unos minutos en la selección chilena hasta Copa América, 25 años y así, ¿cierto? Porque ya los clásicos, los veteranos están Arturo Vidal, 32 años, Aránguiz, 30 años, por ahí Medel, 31 años, por ahí Junior Fernández, 30 años, o sea, es una mixtura de jugadores chilenos y colombianos que tienen entre jugadores entre 25 años y otros ya titulares y como experiencia de 30 años o más. Acá la simulación acaba en 0-0 y en esta, al menos en la Copa América, en los cuartos de final no hay tiempo, sino que se dan de frente a penales, ¿ah? Así que vamos a penalizar quién gana aquí en el Arena de Corinthians. Vamos a los penales. Se prepara entonces Colombia para empezar a patear. Primero me parece que es Falcao. Falcao frente al arquero Arias. Vamos a ver quién puede ganar aquí. Si gana el goleador o gana el arquero de Racing. De Argentina. Realmente tiró y ataca Falcao. Ataca Arias, le decíamos, Falcao. Empieza perdiendo Colombia, increíblemente el Tigre, que aunque una buena temporada, falla su penal. Vamos a hacer así, Eduardo Vargas, el remate, tiró y también lo falla, increíble. Atajo Ospina, está 0-0 en penales. Los arqueros están haciendo figuras. En este caso, Dubán Zapata, jugador también en Italia, el remate, tiró. Así la mete muy fácil, Dubán Zapata, el 1-0 para Colombia. Vamos a ver qué tal le va a Chile, porque si no mete este penal va a ser complicado. Este caso Castillo, remate, tiró, ataja nuevamente Ospina. Así se lo, para ti, dice para ti, esto es para ti. Ni modo, 2-1 está 1-0 Colombia. Puede ser 2-0 con James Rodríguez, el remate, el tiro y engaña muy bien a Arias. Pone el 2-0 para Colombia, también rematando al suelo, ¿cierto? Y quejándose en el suelo. En este caso tenemos a Fuenzalida, o nuevamente Ospina atajando. Y puede ser el 3-0 definitivo, ¿eh? Si es que acá el Cuadrado mete el penal, se acabó Chile, no va a haber nuevo campeón de la Copa América. Y vamos al Cuadrado, el remate, el tiro y ataja Arias. Todavía está con vida Chile, pero tiene que meter los dos penales, si no se muere. En este caso, Charles Aránguiz se para de frente al balón. El penal definitivo puede ser definitivo. Si falla Chile, clasifica a Colombia. El remate, el tiro y mete Aránguiz. Ahora sí, vamos, se mete. Ahora le toca la presión a Colombia, que igual, metiendo este gol, metiendo este penal, podría pasar a la siguiente fase, a las semifinales y enfrentarse contra Perú o contra Uruguay. Vamos a ver, en este caso, Cardona, remate, tiró, ataca, no puedo creer, Arias, ataca Arias. Ahora sí, la última chance para Chile. Hernández, el 10, el remate, el tiro para empatarlo y Ospina se la ataja, increíble. Ospina ataja el penal y clasifica, en este caso en la simulación clasifica a Colombia, clasifica a semifinales y esperaría por el partido entre Uruguay y entre Perú. Así que Colombia podría ser nuestro rival si que mañana nosotros le ganamos a Uruguay o se eliminamos en penales o con un bolsito, como sea. Pero podría ser, ¿eh? Así que al menos la simulación ha estado interesante, al menos en los penales, ¿eh? Porque ha habido una sarta de fallos por parte de los chilenos y colombianos. Al final más falló Chile que los colombianos. Ospina creo que es la gran figura aquí en esta simulación. Entonces no se olviden, amigos de Sportstream, que después del video o del partido real hacemos un directo con ustedes para ver los mejores goles, los mejores jugadas, si hay penales también, los penales también, el chat con ustedes, que es muy importante. Es que suscríbanse al canal. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, campanita. Nos vemos en directo. Chau.